Aquí tiene, señora. Los sesos más frescos de todo Londres. ¿Tienes una vacuna? ¡Te voy a No, de ninguna manera, señora Bridford. Un chelín y tres peniques por este pollo. Es un robo, un verdadero robo. Toque, toque esta pechuga. Huesos, solo huesos. Buenos días, señora, perdón. Un momento, joven, por favor. Un chelín que está bien pagado. ¡Ay, no es cierto que le hago un favor, eh! Ya lo creo, porque si tuviese tiempo, me iba hasta el callejón de la viuda. Señora, por favor, un momento, joven, por favor. Donde por 10 peniques venden unos pollos tan gordos que parecen pavos, con unos muslos y una pechuga. Señora, ¡un momento, joven, por favor! Pero como tengo prisa, bueno, como tengo prisa, le daré un chelín, ¿eh? No, nada de eso. ¿No? No puede ser. ¿Cómo que no? Ah, pues le advierto que me voy, ¿eh? Le advierto que pierde a una de sus mejores clientas. Piénselo, un chelín es más de lo que merece este aprendiz de pollo. No puede ser. Buenos días, señor, perdóneme. ¿Podría decirme dónde queda la relojería del señor Zorbo? No, pero pregúntale a las verduleras, ¿eh? Esas viejas se meten en todo y todo lo saben. ¡Pájaros! ¡Pájaros de colores! ¡Pajaritos! ¡Pájaros de colores! ¡Pajaritos! ¡Pájaros de colores! ¿Me compras un pájaro? ¿Por qué me miras así? Tú no eres de Londres. Se te nota que vienes del pueblo. ¿Qué es lo que busca, señor? ¿Buscaba algo, señor? Sí, la relojería del señor Zorro. Está al final del mercado, en la tercera calleja de la derecha. Si quiere, puedo acompañarle. De acuerdo. Vamos. ¿Quién es, señor? Relojería de J. Zorba. Bueno, ya hemos llegado. Ven, entra conmigo. No tengo ni un solo penique para pagarte el favor que me has hecho. Pero estoy seguro que conseguiré que te hagan un buen tazón de chocolate. ¿Qué te parece? No, señor. Déjenme, gracias. Vaya usted. Vamos. Pero qué tontería. Entra conmigo. No, señor. Pero con el frío que hace y la humedad, dentro debe haber un buen fuego donde calentarnos. No, señor. Déjelo. Otro día. Bueno, pero ¿por qué no quieres entrar? Es por... Lo importante es que lo hagas. No. Aguarda un momento. ¿Por qué no quieres entrar? Vamos, dímelo. Pues... Por el señor Zorbo. ¿El señor Zorbo?
Sí, a los chicos no nos dejan y que nos acerquemos a la relojería. El otro día cogió a Beltrán Yer, el hijo del carbonero, y le pegó una paliza. Solo porque Beltrán entró a mirar de cerca un reloj grande que tiene un pajarito que se asoma y canta. ¿No habrá querido coger el pajarito? Bueno, bueno. Pero tú no te preocupes. Entra conmigo y ya verás cómo no te pasa nada. No, no, señor. Vamos, Tommy. ¿O es que también tienes miedo de mí? No, señor. De usted no. Entonces entra conmigo. El señor Thorborn es tío mío y no puede hacerle nada malo a los amigos de su sobrina. Anda, vamos. ¡Llamar! ¿Es que estoy solo? ¿O quieren romper la campanilla? ¡Qué gente! Tanta prisa y luego será seguramente para alguna estupidez. ¡Sí, señor! ¡Para alguna estupidez! Ah. Era usted el que llamaba. Podría tener un poco más de educación y comprender que uno... Fuera de aquí, fuera de mi casa, ¿cuántas veces tengo que deciros que no quiero veros por mi tienda? ¡Fuera! ¡Fuera, vagos! ¡Vagos inútiles! ¡Inútiles, ladrón! ¡Ladrones! El día que vuelva a coger uno de vosotros, lo mato. ¡Juro que lo mato! En este barrio la gente no puede vivir trabajando honradamente. No, señor. Tiene que robar. Tiene que vivir del trabajo de los demás. ¡Ladrones! Pero el día que coja uno de... ¿Y usted? ¿Vamos? ¿Hable qué quería? Esta carta es para usted, señor. ¿A mí? Así que tú eres el hijo menor de mi hermana Marta, ¿eh? ¿Ah? Creí que se había muerto. Hace casi 20 años que no la veo. Y la primera noticia que tengo de ella es que me envía del pueblo a su hijo para que yo cuide de él, le dé una cama, lo eduque, le dé de comer. Vaya, hombre, vaya. Me parece que te vuelves al pueblo. Pero, señor Thorborn, ¿comprende? ¡Pero tu madre que se cree! ¡Se ha vuelto idiota! Pero también es una vividora, como esto de aquí. Y claro, es muy cómodo, ¿no? Echar hijos al mundo y luego, ¡ah! Largárselos a otro para que se los mantenga. No, está muy equivocada. Que trabaje. Y si está vieja para trabajar, que se muera. Pero, señor Thorborn, comprenda. Yo he venido a trabajar. ¿A trabajar? ¿Y en qué vas a trabajar? En ayudarle a usted, señor. Puedo limpiar la casa, encargarme de la cocina. No sé, lo que usted me ordene. No he venido a pedirle nada gratis, señor. ¿Sabe guisar? Algo, señor. Leer y sacar cuentas. Sí, señor. Pero no podré darte dinero, ¿eh? Apenas si gano para comer. Lo que usted disponga. Bueno, puedes quedarte. Muchas gracias. Pero tendrás, señor, que trabajar, ¿eh? Sí, señor. Y trabajar duro. Sí, claro que y recuérdalo, sí, no puedo darte ni medio penique.
dormirás en un jergón que hay en la trastienda. Ese es el trato. Tú me ayudas y yo a cambio te doy donde comer y donde dormir. ¿Entendido? Solo la comida y el jergón. La comida y el jergón. La comida y el jergón. La comida y el jergón.
Cine. Cine. ¿Qué quería, señor? ¿Dormía? Sí, señor. Pero... no sé. Los relojes no me permiten conciliar el sueño. Hacen tanto ruido. Te asustan, ¿verdad? Hace años tuve una vieja escocesa que se encargaba de guisar. A los 3 días de estar aquí, se fue. Diciendo que la casa estaba llena de duendes y de brujas. Duendes y brujas. No. Está llena de corazones. De pequeños corazones que laten y laten y laten. ¿Oye? Ta. 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 Como pequeños seres vivos, ti, ta. Ti, ta. Los hay pausados y graves. Algunos son tan lentos que parece que cada latido fuera el último, como enfermos a punto de morir. Otros son rápidos, agudos, como si jadeasen asustados. Otros monótonos, obsesivos, como la sangre que golpea en las sienes de los locos. ¿Los oyes? Y son corazones. Son pequeños corazones que me acompañan, que me han acompañado siempre. Dicen que nada quita tanto el sueño como dormir en una relojería. Por las noches se oyen ruidos extraños. No solo latidos, sino también crujidos, horrendos, chillidos como de ratas o de vampiros. Son los engranajes de un reloj falto de aceite. O cadenas. Cadenas que se deslizan, que se arrastran. Son los relojes sin alma, los que no funcionan a cuerda, sino con contrapeso. Y cuando ya te has acostumbrado, cuando ya empiezas a tranquilizarte, a adormecerte, 100 campanas distintas de 100 distintos campanarios empiezan a sonar. Campanas al vuelo, campanas repicando, campanas lentas, campanas lúgubres, que doblan y doblan, dejando oír el sonido áspero del metal roto. Puede que no te sea fácil acostumbrarte a dormir en una relojería. Que descanses. Esas campanitas. Buenos días, señor Thorborn. ¿Qué quería? Venía a retirar el reloj de mi marido. ¿Ya está arreglado? Sí. Este es. Un chelín y 4 peniques. Pero usted me había dicho solo 9 peniques. Hubo que cambiarle la corona, la cuerda y el volante. Un chelín y 4 peniques. Si lo quiere, bien.
Si no, se lo vuelvo a dejar como estaba y solo le cobro 5 peniques por el tiempo que pedí. ¡Qué barbaridad! Un chelín, 4 peniques. Sí, bueno, 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 está bien, está bien. No quiero discutir. Aquí tiene. Pero le advierto que la próxima vez que se me descomponga un reloj... Tendrá que tirarlo o hacerlo arreglar. ¡Pero en otra relojería! Por mí, señora. ¡Señor Thorbor! ¿Tiene usted un jarrón igual que el de mi hermana Evelyn? ¡Ay! ¿Cuánto vale? 2 guineas. ¿Dos guineas? ¡Qué barbaridad! Mi hermana pagó por uno igual que este, 1 libra y media, y era mucho mejor. Y con más dibujos, y con una especie de... Señor Thorbor, debería darle vergüenza pedir 2 guineas por un jarrón roto. Aquí en el borde tiene un pedazo roto que han pegado para venderlo como si fuera nuevo. ¡Qué barbaridad! Le ofrezco 1 libra. Buenos días, señora. 1 libra y 3 chelines. Buenos días. Llegaría hasta dar... ¡He dicho que buenos días, señora! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Grosero! ¡Más que grosero! ¡Ay, las campanitas! ¡Las campanitas! Parece, señor, que usted no tenía muchas ganas de vender el jarrón. Por menos de 2 guineas, no. Si no estuviera roto, valdría por lo menos 10 libras. Si usted supiese, señor... ¿Qué? Es curioso. Si usted supiese cómo desde hace unos días pienso en este jarrón. ¿En el jarrón? Pues bien. ¿No te gusta? Al contrario. Lo encuentro muy hermoso. Por eso me apena que esté roto. Que no sea perfecto. Va. A la Venus, esa famosa del Nilo, le faltan los brazos y no por eso vale menos, ¿no? Sí, 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 pero no se trata del valor material, sino de la perfección. ¿Oh? Es lamentable que se haya estropeado. Sí, 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 pues roto y todo. Todavía se puede vender a buen precio. Así que... cuidado con él. Buenos días, señor. Buenos días, señorita. ¿Qué deseaba? Verá, señor, buscaba un reloj para regalárselo a mi madre. Un reloj de cabello. Verá, señor, buscaba un reloj para regalárselo a mi madre. Un reloj de pared no muy grande para el comedor de casa. ¿Cuánto quiere gastar? Pues verá, señor, yo había pensado... Señor Thorbor, tal vez la señorita desea ver algunos antes de decidirse. ¿No le parece? Sí. Mire, ese reloj de cuco, por ejemplo, es muy decorativo y simpático. O aquel otro que al dar las 12 toca una pequeña pieza de música. ¿El sí? ¿Cuánto vale? 3 libras. No, verá, es demasiado. Quizás otro un poco más barato. Bueno... ese pequeño, por ejemplo, solo 2 libras. Aquel otro redondo, 2 y media. ¡El de los leñadores! 1 libra y 15 chelines. ¿El de los leñadores? Sí, ¿no ve? El péndulo hace que los 2 leñadores se muevan como si cortasen un tronco. Se lo bajaré para que pueda verlo de cerca. Sí, es tan amable. Ahora mismo se lo traigo. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, ya teníamos... ¡Jarrón! ¡Útil! ¡Mago! Mira lo que has hecho. ¿Para esto te mantengo? ¿Para esto te mato el hambre? ¡Idiota! ¿Así es como me pagas todo lo que hago por ti? Te doy un empleo, una cama, comida, evito que tengas que robar o que pedir limosna. Y tú por querer lucirte ante una niña imbécil, rompes algo que vale más. ¡Que vale más! Te advierto que me lo vas a pagar. Ya lo creo que me lo vas a pagar. Trabajarás aquí y afuera. Trabajarás hasta pagarme el último penique del precio del jarrón. ¿Has oído?
hasta el último penique. ¿Quieres a cenar? Sí, señor. No. Ah, no huele mal, ¿eh? No huele mal, no, señor. No huele mal. Dame tu plato. A ver. No. ¿Qué? Siente. Óyeme, Sidney. Sí, señor. Tú traes todas las mañanas un cuartillo de leche del mercado, ¿no? Sí, señor. Ah, yo me tomo para desayunar un tazón. Sí. Oh. Oh, pero un tazón no es un cuartillo, sobra casi un vaso. Pero lo bebes tú, ¿verdad? No, no, señor. Oh. No, no, no vas a decir que lo tiras. No, señor, no lo tiro. ¿Entonces qué diablo haces con toda esa leche? Antes de que usted se levante, a eso de las 6 viene Tommy. Ya sabe, señor, el muchacho que vive aquí al lado. Y le doy ese vaso de leche. ¿Que le da la leche a ese niño? Sí, señor. Pero es increíble. Darle todas las mañanas casi un vaso de leche y gratis. ¿Y por qué? Los padres son pobres, señor, y casi no come. Y entonces, compréndame, yo... Sí, claro, tú en un gesto generoso, ¿no? Le das la leche. La leche que pago yo con mi dinero. Mira, no quiero discutir contigo ni hacerte caso, ¿no? Yo creí que la aprovechabas tú, que la usabas para ti, ¿no? Pero bueno, si quieres ser caritativo con lo que te corresponde, tú sabrás lo que haces, ¿no? Es que este chico es... ¿Qué? Distinto a los demás. ¿Distinto? ¿Qué le pasa? ¿Come menos? Ah, solo necesita un vaso de leche al día para vivir, ¿no? No roba como los demás, ni tira piedras. ¿Acaso es más honrado o más inteligente? Es... O... es... ¿Qué? Es tullido, señor. ¿Y eso qué tiene? No es como los otros. No puede correr ni jugar. Se siente muy infeliz, compréndale. Él no es... normal. Sufre. Sufre mucho, señor. Cuando los demás hacen travesuras y salen huyendo, él se queda atrás cojeando y recibe siempre el castigo por lo que los otros hicieron. A veces, sus mismos compañeros se divierten quitándole el palo que le sirve de muleta y viendo cómo intenta caminar sin él y cómo cae una y otra vez, lastimándose, haciendo fuerza para no llorar, para que
no se rían aún más de él. Sí, ya. Yo ya recuerdo el golpe que se pegó al querer salir corriendo el día que tú llegaste. Fue gracioso. Ah. Yo tenía un gato hace tiempo. Un día se rompió una pata y... y desde entonces era muy cómico verlo caminar. A cada paso parecía que metía la pata en un agujero. Un paso y ¡plup! Se quedaba sentado. Otro paso y ¡plup! Otra vez. Y siempre andaba recibiendo pisotones porque, como no podía saltar, estaba siempre por el suelo. No recuerdo qué fue del... Ah, sí, hombre. Un invierno que llovió mucho, que esto se inundó casi 2 palmos de agua y... Y como el dichoso gato no podía saltar... fue muy cómico. Fue muy cómico. Bueno... Ay, me voy a dormir. Procura terminar de arreglar todo esto antes de acostarte, ¿eh? ¡Ah, cine! Señor. Antes de acostarme, quería decirte que yo no soy ningún idiota. Y a mí es muy difícil engañarme. ¿Por qué dice eso, señor? Una madrugada me despertaron unas voces, me asomé y vi que eras tú que hablabas con ese niño mientras se bebía la leche. Y quiero advertirte que mañana te bebas tú esa leche. Pero señor Thorpe, comprenda, yo prefiero... Te bebas tú esa leche porque tu amiguito no vendrá. ¿Por qué, señor? Hace un rato, mientras tú preparabas la cena, vi que se reunía un montón de gente junto a la casa de al lado. Por algo me acordé del gato. Han encontrado a tu amiguito ahogado en el río. Por eso, mañana por la mañana, bébete tú esa leche. Buenas noches. Buenas noches. Eras tú. No me dirás que han tardado 10 horas en enterrar al crío, ¿no? No, señor. Es que después del cementerio fui a casa de los padres para hablar con ellos y tratar de consolarles. Bueno, te advierto que yo ya cené, ¿eh? Hay solo algo. Si quieres, pues calentárselo. No, señor, gracias. No tengo apetito. Tomaré solo un vaso de leche caliente. ¿De la que te sobró esta mañana? Sí, señor. Tienes suerte, Sidney. Mucha suerte. Mucha suerte. ¿Por qué lo dice, señor? Porque justo fue a caer en domingo, en el entierro del crío. De lo contrario, te hubieras tenido que quedar a trabajar, ¿eh? ¿Qué? ¿Se divirtieron mucho? Las viejas gordas y beatas del barrio deben haberlo pasado bien, ¿eh? Creo que fue mucha gente. Sí, señor. Tommy era muy querido. Oh. Oye, pero a ti no parece haberte hecho mucha impresión la muerte de ese chico, ¿no? Te encuentro muy alegre, como si viniera de una fiesta. ¿Por qué iba a penarme, señor? Tommy ahora ya no sufre. Ha dejado de ser imperfecto.
ya no es diferente a los demás. Si hubiera podido ver el entierro, se hubiese asombrado de la cantidad de gente y la cantidad de flores. Ah, perfecto. Los domingos suelen ser muy aburridos y esto sirvió de distracción, ¿no? Debió ser algo como ir de merienda al campo o algo por el estilo, ¿no? No, señor, se equivoca. A Tommy le querían de verdad. Qué estupidez. Tanto alboroto por un tullido. Apuesto a que si hubiera tenido la pierna buena, habría resultado peor que los otros. Ay, al fin y al cabo, ¿qué? Un tullido. Un tullido, ¿eh? Y cuando estaba vivo, nadie se ocupó de darle de comer, de si dormía bajo techo o no. Y ahora que se ha muerto, todos se proclaman protectores de ese engendro. Hipócritas. ¿Ves cómo yo tengo razón, Sidney, cuando digo que en este mundo todo sirve? Hasta los cadáveres son útiles. Gracias a ellos, la gente tiene la oportunidad de hablar bien de alguien. Yo no. Yo soy sincero. Y lo que pienso de cualquiera, lo sostengo antes y después de que se haya muerto. Bueno. Me voy a dormir. Ay. Sidney. Señor. Toma la llave de la tienda para que abras mañana por la mañana. Un momento, Sidney. ¿Señor? Ah, que hace 20 años, cuando yo fui al pueblo a ver a tu madre, quizás tendría 6 o 7 años. Sí. ¿Qué, señor? No sé, pero... Pero me parece recordar que tú tenías algo en la mano, como agarrotada y negruzca. Creo que habías nacido así. Sí. Sí, señor, efectivamente. Pero luego... me curé. ¿Te curaste? Me parece que habían dicho que no tenías cura. Sí, ahora que lo pienso, lo recuerdo bien. Y tú tenías la mano negruzca, agarrotada. Tu madre me dijo que habías nacido así, sí, con la mano muerta, que por ella no te circulaba la sangre ni te crecían las uñas. Muerta, pero ahora... Ahora resucitó. ¿Ve usted? Funciona. Me curé. ¿De qué te ríes? De que cuando usted advirtió que mi mano ya no está enferma ni muerta. Qué curioso. En ese mismo momento yo también me di cuenta. ¿De qué? De que usted debe sentirse muy triste. Muy desgraciado a causa de su ojo. Ese ojo que le hace a usted imperfecto. Diferente a los demás. Como ocurría con la quebradura del jarrón, la pierna de Tommy o la mano de su... La mano que yo tenía de pequeño. Sí. Debe sentirse muy triste a causa de él. Pero vaya. Vaya a descansar, señor Zorro. Buenas noches, Simón. Buenas noches, señor Zorro. Que descanse, señor Zarbar.
Buenas noches, señor Thorvar. Buenas noches, señor Thorvar. Sí, sí. ¿Qué haces aquí? Nada. Te miraba a dormir. Quería probar una idea mía. La primera noche que pasé aquí, no pude dormir a causa de los ruidos. ¿Recuerda? Esos ruidos extraños y alucinantes. Pero no comprendo qué es lo que quieres. Quiero comprobar qué es lo que da más miedo. ¿Los ruidos o el silencio? Oye. Ya no late ninguno de sus pequeños corazones. Solo hay silencio. Y fue el silencio el que lo despertó. Pero no sé lo que te propones. Te advierto... En cambio a mí ya ve. Después de haber detenido todos los relojes, aún sigue molestándome uno. Uno que aún tiene cuerda. ¿No lo oye? No. Pero si lo tiene usted muy cerca, sienta. Sienta su tic-tac. ¿Ve? Sí. Funciona. Funciona. Es el último reloj. El último. Y también como a nosotros, hay que detenerlo. Sí. No quiero asustarle, señor, ni hacerle daño. Lo hago por su propio bien, créame. Usted debe sentirse tan desgraciado por no ser perfecto. Lo mismo que sentiría el jarrón, ¿recuerda? O Tommy. O su sobrino. O tantos otros. ¿Mi sobrino? ¿Sí? ¿Sidney? ¿Su sobrino? Vinimos a Londres viajando juntos en la misma diligencia. Allí me contó lo desgraciado que se sentía por su mano negruzca y contrahecha. Una mano que repugnaba a los demás. A los niños. A las muchachas. Yo lo comprendía. ¿Cómo no iba a comprenderlo? Si teníamos casi la misma edad. Su sobrino sufría. Sufría mucho. Pero ya no sufre más. Tomé la carta que él traía para usted y con ella me presenté en esta casa. ¿Quieto? Señor Thorvar, cuando yo hago algo, lo hago a la perfección. Me duele que usted no lo haya notado, a pesar del tiempo que me tuvo a su servicio. La pistola está descargada. Y le advierto también que tapé con brea las junturas de las ventanas para amortiguar su voz en el caso de que se le ocurra gritar. Sí. Al principio creí que era usted feliz por vivir rodeado de relojes. Los relojes. Yo admiro los relojes, ¿sabe? Son máquinas pequeñas, exactas, perfectas. Pero esta noche todo un mundo se derrumbó ante mí. Primero me di cuenta cabal de su terrible defecto. Y luego, de que los relojes para usted significan únicamente un medio de vida. Sí. Ellos le ayudan a vivir. Ellos le mantienen. Le pagan su casa, su comida. En una palabra, los relojes son los culpables que se prolongue su vida triste y desgraciada. Por eso los paré. A todos.
A todos, menos a uno. Al último reloj que funciona en la relojería del señor Zorro. ¿Lo siente? Yo sí. Yo hasta lo oigo. Lo oigo a través de mis dedos. Su tic-tac es veloz. Pero dentro de poco también se detendrá. No, te equivoques. Estás equivocado de todo. Yo quiero vivir. Te lo juro, yo quiero vivir, Sidney. ¿Cómo te llames? Te lo juro, quiero vivir. Te daré dinero. Te daré mucho dinero, ¿eh? Y podrás hacerlo lo que quieras. Todo lo que quieras. Solo todo lo que quieras. Su felicidad, señor Zorro. ¡Pero estás loco! ¿Es eso? ¿Estás loco y no te das cuenta? Ah, no, pero te descubrirán, ¿eh? Te descubrirán. Te advierto que te condenarán a la horca, ¿eh? Te ahorcarán, ¿comprendes? Te ahorcarán, pero... ¡Eso es lo que quieres! Solo quiero su felicidad. No, Cine. Buenos días, señores. ¿Qué deseaban? Somos de la jefatura de policía, señor. Perdone que le molestemos, pero parece ser que un vecino oyó un grito en esta casa alrededor de la medianoche. Lo comunicó un agente creyendo que era un asalto o un robo, y nos han enviado a hacer una investigación. ¿Está el señor Zorro? No, salió ayer por la mañana hacia Portsmouth. Fue a ver a mi madre. Yo soy Sidney Zorro, su sobrina. Ah. Pasen ustedes. En este momento me disponía a abrir el negocio. Pasen, por favor. No quisiéramos molestarle, pero ya sabe, es nuestro deber. Claro que sí, no faltaba más. Así que, un grito. Sí, señor. ¿Y dado en esta relojería? Uh-huh. Les advierto que es muy extraño que se haya oído algo proveniente de esta casa. Ya que me tomé el trabajo de asegurar con brea puertas y ventanas para evitar todo ruido. ¿Cómo dice? Me refiero a los relojes, al tic-tac y las campanadas. Alborotan tanto que decidí rellenar las punturas de las ventanas para que esa vagabunda no molestase a los vecinos. Bien, pero comencemos la investigación, ¿no les parece? Esta es la tienda. Aquí trabaja mi tío. Esta mesa le sirve de taller.
y a los pocos momentos libres la convierte en escuela donde me inicia en los secretos de su arte. Hay poco que ver. El mostrador, el escaparate, unos adornos de escaso valor y relojes. De los que no falta ninguno. Adelante. Esta es la cocina, que a la vez nos sirve de trastienda, de sala, de comedor, de escritorio. ¿Tomarían una copa de vino? Bueno, señor, muchas gracias. Estamos de servicio. Imagínese qué pensarían en la jefatura. No faltaba más, no se lo voy a contar a nadie. Hace frío y el vino reconforta. No, señor, muchas gracias. Además, ya le digo, no deberíamos. Insisto, acepten, por favor. Es solo una copa. Mi tío dice que el vino es el mejor remedio contra la humedad y el mal humor. Por eso siempre lo tiene a mano. Muchas gracias, señor. A su salud. A la de ustedes. Bien, pero sigamos trabajando. Aquí guarda mi tío lo que él llama la seguridad de su vejez. La seguridad de su vejez. Debe haber una buena suma. Sí, bastante. Yo siempre le digo que hace mal en guardarlo en un sitio tan poco seguro. No, su tío es mucho más inteligente de lo que usted cree. A ningún ladrón se le ocurriría buscar el dinero en la alacena. Como ve, el grito que anoche se oyó no pudo ser dado a causa de un robo. Aquí no falta nada. Sí, seguramente se trata de una falsa alarma. Por lo tanto, le ruego nos disculpe. No. Si aún han visto toda la casa. Falta el dormitorio de mi tío. Pero no quisiéramos molestarle más, señor. No es ninguna molestia. Mi tío me inculcó que cuando se acomete un trabajo hay que realizarlo a conciencia. Así que comprendo perfectamente que ustedes deseen cumplir con su deber revisando hasta los últimos rincones. Pasen por aquí. Pero ahora que pienso en rincones, es probable que aquí, en el dormitorio de mi tío, encuentren algo verdaderamente desagradable. ¿Qué? Ratas. Nidos de ratas. Pasen. Descansen un momento. No siempre se tiene ocasión de hablar con un par de inspectores de policía. Con el permiso de ustedes, voy a traer una silla para mí. Un alfiler. Disculpen la cama deshecha. Es que acabo de levantarme. Nosotros aún no nos hemos acostado. ¡Qué barbaridad! Lo que sí lamento es que no hayan podido encontrar nada extraordinario. Eso debe desilusionar mucho a ustedes, los policías, ¿no es verdad? No lo crea. Es lo que pasa más a menudo. Supongo que habrán buscado bien por toda la habitación. Detrás de la puerta, dentro del colchón, bajo las tablas del piso.
suenan a hueco. ¿Por qué no las levantan? Tal vez descubran un cadáver. No. Por desgracia, la vida en una relojería es tranquila. Demasiado tranquila. Hasta aburrida, diría yo. 14 horas diarias de trabajo, ya ven. Al cabo de casi 20 años, estas son las primeras vacaciones que mi tío ha podido tomarse. Yo al venir a Londres no entendía casi nada de componer relojes, y como mi tío no encontraba a nadie a quien confiarle parte de las composturas, no le quedó más remedio que enseñarme a cambiar cuerdas, ajustar tornillos y aceptar maquinarias. Oh, perdón. No hay nada que me moleste tanto como ensuciar el suelo. El suelo. Sí, es muy aburrida la vida de un relojero. Y muy exacta, claro. Levantarse a las 6 en punto. Desayunar. Arreglar relojes y atender a la clientela hasta las 12. Comer. Y a las 12:30 vuelta al trabajo hasta casi las 8. Luego la cena y a dormir. Menos mal que se puede conciliar el sueño fácilmente gracias a los relojes. Una vez que el oído se acostumbra a ellos, el tic-tac suave y monótono adormece dulcemente, igual que una canción de cuna. Muchas noches yo... ¿Qué decía, señor? ¿Qué? Estaba hablando de los relojes. Ah, sí, los relojes. Bueno, pues que nada mejor que ellos para conciliar el sueño. Cuando quiero que mi tío se enfade, le digo que para lo único que sirve ser relojero es para dormir bien. Si ustedes vieran cómo se pone. Oh, he hecho una verdadera furia. A veces hasta me amenaza con... ¿De algo? No. ¿Por qué lo pregunta? Es que nos estaba hablando de su tío y se quedó callado. No es nada, no. Bien, pues como les decía, no hay nada más cómico como ver a mi tío. Perdonen, ¿ustedes no oyen nada? ¿Oír qué, señor? Un ruido. Algo así como un... Como un... No es nada. Deben ser las ratas. Sí, las ratas. Bien, pues... ¿En dónde estábamos? Ah, sí. Les hablaba de mi tío. Sí, bueno, pues que nada y tan cómico como ver a mi tío. A veces se ofende mucho conmigo cuando le digo que no quiero ser relojero. Me amenaza con mandarme de vuelta a casa con mis padres y no dejarme un solo penique de herencia. Si vieran cómo se pone. Es muy cómico verle así. Rojo, como un tomate con los carrillos hinchados resoplando. A veces lo hago a propósito. Le digo cosas raras para que se encolerice y poder verle así. Rojo y sofocado. Rojo y sofocado. Rojo y sofocado. Rojo y sofocado, rojo y sofocado. Rojo y sofocado. ¿Le ocurre algo, señor? ¿Qué dice? No le oigo. Si le ocurre algo. No, nada. Pues como les decía, no hay nada más cómico como ver a mi tío. ¡Pero ustedes no oyen nada! ¿Oír qué, señor? No, claro. Quizás sea porque estoy hablando fuerte y ustedes no lo pueden oír.
¡Sí, claro! Hablo fuerte y ustedes no lo oyen. No dejo que lo oigan. No dejo que lo oigan, no dejo que lo oigan. Él insiste. Cree que ustedes le van a hacer caso. Cree que ustedes le van a oír. ¡Es su venganza! ¡Comprenden su venganza! Yo quise parar todos los relojes. Yo quise parar todos sus pequeños corazones y los paré. ¡Al suyo también! ¡Pero ahora lo ha arreglado! Él sabe cómo componer todos los relojes y ha logrado que el suyo vuelva a funcionar. Y por eso late y late y late. Quiere que ustedes le oigan. Quiere acusarme, delatarme, haciendo latir su corazón. Pero no servirá de nada, de nada, de nada. ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate de una vez! ¡Pero no le oyen! ¡No le oyen ustedes! ¡No oyen latir su corazón! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Para! ¡Cállate de una vez! Está bien, tú ganaste. Yo le maté. Yo le maté. Está ahí, levanten las tablas. Yo le maté y le escondí en ese agujero. ¡Vamos, que esperan! ¡No me oyen, imbéciles! ¡Sáquenlo de ahí y callen su corazón! ¡Ah! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Toma, ven! ¡Aquí está! ¡Aquí lo tienen! ¡Yo le maté! ¡Yo le maté! ¡Hagan conmigo lo que quieran, todo lo que quieran! ¡Hagan callar su corazón! ¡Háganlo callar!